Desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya tomaron las medidas en bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus en uniformados policiales. Se instruyó que en caso de muertes por esta enfermedad solo un policía será el que proceda con el levantamiento de cadáver. Nosotros esta tarde estamos eh, visitando al ministro de Salud para que nos pueda equipar del, eh, de la vestimenta necesaria para poder acudir. Pero vamos a utilizar el método que utilizan los eh, antiexplosivos, los bomberos. ¿Cuál es el método? No asisten dos, tres o cuatro a atender el caso, solamente asiste un policía con todo el equipamiento necesario, solamente para darle seguridad a las brigadas médicas. El director nacional de la institución policial mencionó que también se está coordinando con las diferentes entidades en salud para que se doten más equipamientos de protección a fin de evitar el contagio. Tomar las medidas de bioseguridad para proceder en esos casos, se está redactando en este momento, en lo que es la división correspondiente de la FELCC, el procedimiento a seguir.